La historia es de una mujer llamada Eulalia Guzmán, que nació el 12 de febrero de 1890 en un pueblo aquí en México, en el estado de Zacatecas. Eulalia Guzmán se rebeló contra la idea de que la vida de una mujer tenía que estar ligada a la casa y decidió ser profesora en la Escuela Normal para Maestros de México. De donde después se graduó en 1910. Comenzó a colaborar regularmente con diferentes especialistas en yacimientos arqueológicos. Desde 1936 hasta 1940, Eulalia recopiló miles de documentos y archivos sobre el México antiguo, que se encontraban en museos y librerías de Estados Unidos. Estuvo encargada de los archivos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde creó el primer Archivo Nacional Histórico de México, en el que incluyó información sobre sus exploraciones en sitios arqueológicos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El momento negro de la vida de Eulalia comenzó cuando le pidieron examinar los documentos que establecieron el lugar exacto donde estaba enterrado Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Eulalia pensó que estaba frente a una revelación que cambiaría la historia y analizó unos restos que después anunciaría eran de la ley mexica. Pero los métodos fueron puestos en duda por varios antropólogos, quienes desconfiaron de la autenticidad del hallazgo. Durante años, Eulalia rebatió las dudas con nuevos estudios y publicaciones que avalaban la legitimidad de su descubrimiento. Finalmente, en 1976, se formó una cuarta comisión para dirimir el asunto, que concluyó que no correspondían a los restos de Cuauhtémoc. Eulalia continuó sus últimos años trabajando e investigando sobre México y sus culturas prehispánicas, respecto de las cuales publicó libros como México, sus antiguos pobladores. Entre otros.